El alcalde de Chiclana, José María Román, ha inaugurado la sala Virginia Woolf en la Biblioteca Municipal, un acto en el que también han estado presentes la delegada municipal de Cultura y Mujer, Susana Rivas, así como la escritora Ana Rossetti. Se trata de una biblioteca feminista, concebida como un lugar de lectura e investigación a partir de fondos bibliográficos de corte feminista. También servirá de sala de exposiciones relacionadas con el tema, así como un espacio para la celebración de talleres, conferencias o presentaciones de libros, entre otras actividades, gracias a su inclusión en el informe ejecutivo del tercer plan estratégico de igualdad de oportunidades y de trato de mujeres y hombres del Ayuntamiento. Esta biblioteca cuenta en estos momentos con un total de 637 ejemplares correspondientes a los fondos que ya existían en la propia biblioteca municipal, a los fondos aportados por la Delegación de Mujer y los 385 adquiridos como lote fundacional. Dicho fondo, que se irá ampliando, abarca las distintas materias y disciplinas que deben conformar una biblioteca, con la lógica circunstancia de que todas están tratadas desde el prisma del feminismo y la igualdad. Su nombre obedece a la escritora inglesa Virginia Woolf, que legó una de las obras literarias más influyentes de su tiempo y fue pionera del feminismo. A ella se debe la conocida exigencia, al menos, de una habitación propia para que las mujeres pudieran ejercer la literatura. Junto a la apertura de la sala Virginia Woolf, se ha procedido también a la inauguración de la exposición didáctica dedicada a la vida y la obra de María Teresa León y Concha Méndez, dos de las autoras que fueron conocidas como las sin sombrero al desprenderse de esta prenda para exigir igualdad con los hombres. Esta muestra es una de las dos actividades que se llevarán a cabo gracias a la colaboración que ha iniciado el Ayuntamiento con el Centro Andaluz de las Letras. Con motivo del Día Internacional del Libro y dentro de los actos desarrollados junto al Centro Andaluz de las Letras, a las 6 de la tarde de hoy la biblioteca ha acogido la ponencia de Ana Rossetti, Literatura de Mujeres. Ana Rossetti es natural de San Fernando y es autora de obra poética, narrativa y ensayística aclamada por la crítica. Para conseguir una verdadera transformación de la sociedad en la que vivimos. Además, el empeño de esta sala también es como que sirva también de punto de encuentro para la realización de actividades y proyectos que vienen incluidos también y forman parte de ese tercer plan estratégico de igualdad que ha sido trabajado pues, por gran parte de todos los que estamos y todas las personas que estamos aquí presentes. La Biblioteca Feminista de Chiclana toma el nombre de la escritora inglesa Virginia Woolf, que es pionera de la lucha feminista de las mujeres y la lucha por la igualdad y que dejó un legado importante en la lucha para todos esos derechos que nunca antes habían sido relatados. Y una de sus obras más representativas, que es La habitación propia, pues reivindicaba todo ese y en todas sus obras todo ese derecho a que las mujeres pudiesen acceder a la educación y tuviesen también esa autosuficiencia e independencia económica para poder realizarse como personas. Este proyecto nace con el afán de convertirse en un paso más en esa construcción de las políticas de igualdad en nuestra ciudad. Yo es verdad que soy escritora, pero otra de las cosas que más me gusta es divulgar la memoria. Estoy muy contenta de un acto feminista porque no sé si sabéis que el feminismo español nace en Cádiz. Frasquita Larrea tradujo Vindicación y luego tanto Margarita Pérez de Celis como Josefa Zapata hicieron la primera revista feminista en español. En esas mismas publicaciones que hacían esas dos mujeres que eran obreras y bueno, tuvieron muchos oficios, desde lo mismo eran cigarreras, que eran cordoneras, que eran bordadoras, aparte de eso, pues publicaron el primer manifiesto feminista en español, firmado por Rosa Marina, no se sabe si lo hicieron un conjunto de mujeres o una mujer, y eso es un seudónimo, no se sabe. Pero lo que sí que es cierto es que el primer manifiesto feminista español nació en Cádiz, la primera revista feminista en español fue en Cádiz, y si se leyó en español Vindicación fue por Frasquita Larrea. O sea, más orgullosas no podemos estar. Pero yo lo que quería relatar con motivo de la biblioteca feminista y de este día del libro era una lectura de un trozo de la Medea de Eurípides y en donde dice lo siguiente. Medea habló en voz alta por primera vez de la furia y la angustia
que anidaba en los hogares atenienses. Nosotras las mujeres somos el ser más desgraciado. Empezamos por tener que comprar un esposo con dispendio de riquezas y tomar un amo de nuestro cuerpo. Y este es el peor de los males. Separarse del marido es escandaloso para las mujeres, no así para los varones. Cuando ellos se aburren en casa, salen a distraerse. Sin embargo, si hacemos lo mismo, no nos deja salir diciendo que hay que cuidar a los hijos. Aseguran que permaneciendo en casa las mujeres evitamos peligros, mientras que el hombre pobrecillo ha de ir a batirse a la guerra. Medea, en conflicto con su encierro y su maternidad, acaba diciendo que preferiría librar tres guerras antes que parir una sola vez. Bueno, pues esto de hace 2.500 años, no digo yo que sea igual, ¿por qué no? Pero muestra muy bien el camino todavía que aún nos queda por recorrer, porque alguna que otra todavía podrá decir, me casi la más, si esto parecía del otro día o de hace unos años. Pues 2.500 años han pasado y creo que era una lectura oportuna para este momento en donde desde una decisión colectiva política vamos a proceder o procedemos a la inauguración de esta biblioteca feminista y marcamos un acento de aquella palabra ya ahora en poco uso que era la discriminación positiva de cuando comenzamos en esta tarea y que hay que seguir insistiendo y continuando y perseverando en esta labor. Pues nada, solamente agradecer a vosotras que a pesar de en los tiempos que vivimos, afortunadamente cada vez con menos pandemia, ¿no? Y cada vez más vacunados, estáis aquí y bueno, pues ahí tenemos la biblioteca para el reto de acompañarnos y de formar y de que cada vez el mundo vaya ampliándose en esa labor de la igualdad entre mujeres y hombres.